Buen día, mi gente. Antes que todo, feliz año nuevo 2022. Esperemos que este sea mejor que el anterior. Y voy a iniciar este año con este primer video. No quiero decir de cómo pintar un carro, sino que sería nada más aprender a pintar un carro, porque esta es la primera vez que yo pinto un carro. Y como ustedes pueden ver, les voy a mostrar acá, ya está empapelado. Esa es la campana de la escuela, que es hora de la salida. Bueno, el carro tenía sus golpecitos, la pintura estaba bien dañada, como pueden ver, estaba mal cuidado. Ya lo lijé. Le he reparado sus golpes. Acá me falta todavía lijarle. Pero ya todo está, casi todo está completamente lijado. Como pueden ver, toda la pintura ya estaba bien quemada. Ya está empapelado completamente. Es un Honda, un buen carro, cuatro cilindros. Acá tenía un golpe bien feo, como pueden ver en la foto. Estaba muy malo. Y como les digo, yo no soy pintor de carros, como otra cosa tampoco soy carpintero ni nada de eso, pero como les he dicho en otros videos, trato de aprender cosas nuevas y viendo, trato de imitar lo que miro. Y esta es la primera vez que vamos a pintar un carro. Hasta ahora lo único que sé es de que hay que lijar bien el carro para que la pintura pegue en la pintura vieja con lija fina. Os recomiendan 600, eso fue lo que yo le di, para que tampoco, si le dan una lija más gruesa, quedan marcas de la lija cuando se le aplica la pintura. Entonces, como pueden ver, no sé si se puede apreciar, pero no se miran muchas rayas de lija, sino que por eso es bueno darle una lija fina. Hay que empezar con lija, claro, a 400, irse a 600, y si tienen 800, mucho mejor. Yo no tenía 800. Pero la otra cosa es, bueno, lo que le hice fue repararle, como les dije, los golpecitos que tenía. Ya le quité las luces. El bumper se lo quité también porque está bien dañado. Lo voy a hacer separado. Está, como pueden ver, está rajado por todos lados. Entonces la idea es de hacerlo separado. ¿Y qué más? Bueno, la pintura también. Lo que es la pintura, como es una pintura industrial, digo, para carros industrial, en muchos lugares es prohibido usarlo en casa, como en este caso lo estoy haciendo yo. Si alguien se queja o llega a las autoridades, le pueden dar una multa. Entonces no es recomendable hacerlo en lugares, digamos, donde haya vecinos cercanos. En este caso creo que a esta hora andan trabajando. Y lo estoy haciendo por la razón, bueno, por las razones, ¿verdad? Quiero aprender y también ahorrarme, porque por pintar un carro por acá están cobrando alrededor de 2.000, 3.000, 4.000, depende del tipo de pintura que uno quiera. Hay pinturas baratas de 500, pero son de esas que las hacen en un día y les dura unos 6 meses y ya se cae. Y la que yo compré, no es fina la pintura, pero tampoco es muy mala. Lo único que yo no sé es si compré suficiente. Eso después les voy a comentar, si, de lo que pasó. Bueno, la otra cosa. Sí, la otra cosa es que, como les digo, el precio de la pintura, bueno, de como por pintar un carro es bastante alto. Y la razón es de que ahora que me puse a hacer esto,
me di cuenta que toma tiempo. Yo ya llevo como unos 4 días trabajando en él, lijando, quitando golpes. Y ayer pasé casi 6 horas poniéndole el papel y todo eso. O sea que no es algo muy sencillo, no es algo rápido. Así que cuando les cobren ese tipo de dinero, no piensen que es mucho, lleva mucho trabajo esto. Y como les digo, es mi primera vez. A ver cómo termina el proyecto. Esperemos que todo vaya bien. Bueno, ahora que ya está el sol saliendo un poco, ya está calentando la temperatura, voy a terminar los últimos arreglitos que hay que hacerle y seguimos con el video. Y ya le reparé la parte que estaba ahí con bando. Y las llantas también ya le puse un poquito de plástico para no mancharlas, porque ya ven que el color que voy a estar usando es plata, entonces no quiero que eso vuele por todos lados, es muy muy escandaloso. El siguiente paso que voy a hacer es limpiar el carro con un poquito de nafta. Hay una líquido especial que venden para limpiarlos antes de pintarlos, pero como les digo, lo estoy haciendo como una prueba. He visto que personas usan eso y tengo yo un poco de nafta, entonces, ¿por qué no usarlo? Después de eso, voy a mojar el piso, porque como lo estoy haciendo afuera, ya ven que hay polvo y aquí, acá, esta parte de acá huele a polvo, entonces voy a tener que mojar todo esto. Ya todo está cubierto. Y déjenme mostrarle lo que voy a estar usando acá. Esta es la pintura. Como pueden ver, es plata, silver. Hay que moverla muy bien, batirla bastante porque todo el polvito metálico se va para abajo. Estaba pensando aplicarle un poco más de este polvo que tengo acá, pero ya trae suficiente. Yo pensé que iba a ser un poquito, no muy espeso, pero sí, es bien espeso el color. Ojalá y cubra bastante bien. Bueno, yo tengo mi máscara lista. Voy a estar usando esta pistola. Luego le voy a aplicar un poquito de clear, o sea, de sellador. Esto me salió gratis, me lo regaló un amigo. También este polvito. No, no es eso. Esto es perla. Lo que no saben qué es la perla, es un polvito que se le aplica al sellador y da un efecto. Si usted ha visto un carro que cuando pasa el sol cambia un poquito el color, esto es lo que hace que eso haga ese efecto. Lo venden en amarillos, azules, verdes, mucho tipo de color. Y no se mira así a simple vista hasta que le pega el sol. Eso es lo bonito del efecto este, que espero y funcione. Y no sé si es suficiente, pues como les digo, es primera vez, no sé lo que es vaya a dar, digo, a terminar esto, en qué te vaya a terminar esto, cuál va a ser el resultado. Y lo que, como les dije, lo estoy haciendo porque he visto cómo lo hacen y quiero aprender. Y al final del video les voy a explicar lo bueno y lo malo que aprendimos acá. Esto también, como pueden ver, lo tenía ahí ya tirado por ahí, que no tenía uso. Esto es un separador de agua, lo se le conecta a la pistola en la parte de acá. Y lo que hace que normalmente los compresores pequeños, que no son especiales para pintar carros, acumulan agua, entonces esto hace que el agua de la manguera, si es que trae agua el aire, se vaya acumulando acá y no pase por la pistola para que no vaya a dañar la pintura. Y algo más, bueno, ahora voy a, como les dije, voy a limpiar el carro y voy a mojar el piso y luego
preparo la pistola con la pintura y vamos a empezar con esto. Y ahora sí ya creo que todo está listo para empezar. No le voy a mostrar el video del proceso de la pintada porque me va a llevar no sé cuánto tiempo y se va a hacer largo el video, pero por lo general veo que empiezan por abajo. Hay otros que empiezan por arriba. Yo pienso que voy a empezar por abajo, por este lado. Ojalá y no afecte que la mitad está en la sombra y la mitad está en el sol. Ojalá y eso no vaya a afectar en algo. Pero bueno, vamos a empezar y les muestro cuando yo tenga la primer capa de pintura. Ay, miren, si funciona este filtro. Apenas lo conecté y ya empezó a conectar agua ahí. Bueno. Bueno, y aquí está ya la pintura en el carro. Ustedes dirán de se ve muy bien, pero no. Muchos defectos quedaron. Aparte, como estoy haciendo afuera, le ha caído basura. Y lo más feo fue acá. Y acá arriba. No sé si pueden ver eso, que parece como tela de araña. Yo creo que la pintura estaba muy espesa porque me rebajé y empezó a extenderse mejor. No la había rebajado porque en la lata decía que no era necesario rebajarla. Pero sí es. Funciona mejor rebajándola un poco. Bueno, perdonen el ruido del compresor. Otra cosa. Mi compresor es de 20 galones y no es suficiente como para pintar un carro. Empezó a bajar la presión. Y el filtro que le puse para atrapar el agua también empezó a fallar y empezó a tirar gotitas. Pero bueno, es la primera vez. Ahora lo que voy a hacer es voy a dejar que seque y voy a tratar de lijar esa parte que les mostré para luego seguir con el clear, el sellador, el barniz que va arriba. Bueno, por lo menos se ve más parejo de lo que estaba antes. Seguimos. Bueno, y ahora es el momento de aplicar el sellador, el barniz. Ya el carro ya está listo. Voy a tratar de hacer esto un poquito rápido porque ya empieza a bajar el sol y se va a poner un poquito helado, un poquito fresco y me va a traer problemas para la pintura. Bueno, les muestro cuando termine. Bueno, ya teniendo la primera capa de sellador. Creo que ya se está viendo mejor de lo que estaba. Me encontré acá una chorreada. Bueno. Pero creo que ya está viéndose mejor. No está quedando perfecto. No está quedando como un taller profesional, pero es el primero. Otra recomendación, aunque lo estén haciendo aquí afuera, no piensen que la luz es muy buena para pintar carros. El sol pega por diferentes ángulos y uno piensa que le puso poquito o no le puso material y le queda pobre de material, o le queda con mucho material y se hacen las chorreadas. Ya le miré como tres.
bueno, voy a dejar que seque unos, creo que dice ahí 5 a 10 minutos y le pongo la otra. Y eso va a ser todo. Regreso. Y acá está ya el carrito terminado. Espero que se los pueda mostrar cuando ya lo tenga armado. Creo que voy a hacer eso mañana. Ojalá haya mezclado las cosas bien para que seque. He visto personas que las han pintado carro y no seca por semanas. Ojalá no me pase esto. No quedó tan mal ya después, pero como siempre, estas son las cosas de pintar afuera. Basura cae y, como les dije, una que otra chorreada por acá. Con un poquito de lija se puede quitar eso. Y ahí está ya, completo. Usen protección siempre para pintar un carro, sea afuera o adentro, porque esto huele bien feo. Y ojalá, bueno, mira que los vecinos no andaban por ahí. Esta parte de acá, como pueden ver, creo que es la que mejor me quedó, porque esta la tuve que comprar nueva porque esa estaba bien aplastado. El fender del lado derecho. Bueno, esto ya. Eso fue todo por hoy. Seguimos cuando ya esté armado. Y aquí está ya el super carrito casi terminado. Esta parte de acá no se le ha puesto porque estaba quebrado. A ver si consigo otra o arreglo esa. Pero lo que es la pintura, como pueden ver, ahí está un poco mejor de lo que estaba antes. Creo que un 90% mejor de lo que estaba. Ya está limpiecito. Si usted quiere pintar su carrito, le recomiendo que lo haga. Se ahorra mucho dinero, pienso. Pero eso sí, lleva mucho trabajo. Yo me ahorré porque el color que compré es parecido a lo que ya tenía anteriormente. Pero si usted quiere cambiarle de color adentro y afuera, entonces eso es más trabajo y más dinero. En este caso yo gasté $60 por los dos cuartos y casi no me alcanzaba. Me alcanzó porque tuve que rebajarlo, como les dije. Al principio no estaba pintando muy bien. Al rebajarlo quedó mejor. Con sus errores, aquí está una chorreada muy grande, un pelo. Como les comento, bueno, como les comenté anteriormente, la preparación es muy importante. Aunque mojemos el piso, esto siempre vuela polvo, mosquitos por todos lados, y eso se le va a quitar con una lijada. Pero si queremos evitar ese tipo de cosas, recomiendo que lo hagamos en un lugar más cerrado o un lugar especial para pintar carros, si alguien tiene donde hacerlo. Pero afuera es muy un poquito difícil por el clima también. Ayer estaba un poquito hacía mucho, bueno, un poco de viento estaba haciendo ayer, y el sol también estaba muy fuerte. Hoy como que es un día mejor para pintar, pero ya estuvo. Como les dije, yo gasté $60 en la pintura. El clear o el barniz yo ya lo tenía. Si pueden comprarlo junto, les sale más barato. Yo lo he visto en eBay por ahí comprar la pintura. Ahí lo he visto por un set completo por 200, como 210. Trae todo, pintura, clear, secante, thinner. Y la calidad, no sé, este es mi primer carro, como les digo. Acá no le he puesto todavía los emblemas porque no tengo el pegamento. Pero, como pueden ver, no quedó tan mal. Aparte de la preparación, el clima y todo esos problemitas que aparecen, también les recomiendo que se protejan mucho. Usen una mascarilla. Yo usé mascarilla, respirador, y es con filtros para pintar. Pero siendo así,
amanecí con un dolor de cabeza hoy en la mañana. Y también traten de no hacerlo cuando tengan vecinos muy cerca. O si tienen vecinos, asegúrense que no estén, porque van a tener problemas, como les dije, esto de pintar ese tipo de material, usar ese tipo de material, esa pintura no es bueno para uso casero y se puede meter en problemas. Pero si quieren probar, este fue mi primer carro. A ver cuándo sigo con el próximo. De eso se trata, de ir aprendiendo. Bueno, gracias por sus comentarios, sus preguntas, ya saben, se las contesto siempre. Y gracias por suscribirse. Y aquí está. Hasta la próxima.